Thank you.
Chimborazo. En estos momentos nos encontramos en la Plaza de Santa Clara. Avanzamos en esta transmisión. Les recordamos que somos WAMBA Medios de Comunicación. Estamos transmitiendo desde aquí, desde Quito, Ecuador. Les pedimos ayudarnos a compartir esta transmisión desde los medios libres e independientes de aquí de Ecuador, viendo cómo la movilización se ha detenido en este sector, en el sector de Santa Clara, de la Plaza de Santa Clara, que esto está a un costado hacia el sur de la Plaza de San Francisco. Estamos sin ningún inconveniente, la marcha ha sido totalmente pacífica y ha habido también una movilización desde los pueblos y nacionalidades y las organizaciones sociales. Alrededor de 20.000 personas se han congregado en este sector. Nosotros avanzamos en estos momentos. Les contamos que hasta hace poco estábamos en la calle Montúfar, donde la policía ecuatoriana lanzó gases lacrimógenos de la movilización, que como lo ven, supera alrededor de las 20.000 personas, contando entre la gente de los pueblos y nacionalidades indígenas que llegaron a Ecuador desde el día lunes y también la gente que se ha sumado desde Quito y otras provincias del Ecuador. Entonces seguimos en esta transmisión desde aquí, desde el centro de Quito. El colectivo insurgente ahora tiene un programa en WAMBA. Vamos a hablar un poquito sobre el contexto de la movilización en estos momentos. Preséntate y cuéntanos de lo que se está desarrollando. Mi nombre es Juan Carlos Guerra, del colectivo Desde el Martín. Tenemos el programa insurgente específicamente en WAMBA. En este momento estamos aquí en la marcha para el problema del paquetazo. Pero más allá que eso, es ya una lógica de feria popular para cambiar el sistema, para cambiar lo que está pasando. Más allá de votarle a un presidente, creo que hay que generar un cambio general de estructura. ¿Ya?
¿Cómo se han desarrollado las movilizaciones en estos días? Bueno, la de ayer fue una movilización represiva, asesina, criminal, y que hay que decirlo así, la ministra de gobierno, María Paula Romo, debería renunciar y debería ser enjuiciada por asesinato. Porque fue así, ayer sí, estoy aquí. Trató de darnos... ¡Vamos a ver!
los pulgones. Como se puede observar, Radio Periférica, donde las papas queman. El pueblo quiere unir trabajo. Contra las personas que han intentado tener algún tipo de violencia en esta movilización. Nosotros queremos agradecerles por esta transmisión. Somos Wambra, medio digital comunitario, transmitiendo desde Quito, Ecuador. Durante estos días también hemos estado acompañando la movilización. Deben estar atentos a cualquier tipo de contenido a través de nuestras redes sociales, en las cuales compartiremos absolutamente todo lo que hemos podido verificar, todo lo que hemos podido contrastar y todo lo que hemos podido generar desde los sectores y desde la información popular y comunitaria. Muchísimas gracias. En breves minutos nosotros avanzamos con más información, avanzamos también con más contenidos desde aquí, desde Wambra, medio digital comunitario, www.wambra.es. En redes sociales nos pueden encontrar en Twitter, en Facebook y en Instagram a través de @wambra.es. Y estas son nuestras redes, nosotros les agradecemos muchísimo. En breves retomaremos transmisión. Oh!
Premio Nobel de la Paz. De nuevo vienen contra nosotros. Vienen contra nosotros. Vamos para allá. Siguen reprimiendo a la gente, obligándola a retroceder, pero la gente se reagrupa todo el tiempo. Vamos a mostrar ese cerco policial allá. También ahí allá. Mostremos toda esta zona ha sido cercada. No sabemos con qué propósito, pero la Reina Victoria, la 18 de septiembre, la Juan Lumera, muchas calles han sido cercadas. Supongo, no sabemos con qué propósito, pero las calles han sido cercadas. Los manifestantes aquí resisten. Es muy difícil la situación. Tengo mucho, mucho gas lacrimógeno en los ojos. Las motos están yendo para allá, para cerrar. ¿Tenemos qué? No, aguanta. Aguanta aquí. Agáchate aquí. ¿Cómo es periodista? Vámonos. ¿Cómo es periodista? Vámonos. Terrible la situación, terrible. Avanzamos con otras personas para... Giovanni, las motos suben, las motos nos están persiguiendo, están haciendo que la gente venga por el barrio de la Mariscal, las motos, como están persiguiendo a la gente, soltaron las motos y el trucutú, nosotros estamos avanzando por la 18 de septiembre. ¡Aquí! ¡Acá! ¡Ey! ¡Ey! ¡Giovanni! Muéstrate. ¡Giovanni! ¡Brutal la represión!